Bueno, continuamos con esta jornada que cada vez se pone más interesante. Ahora está con nosotros Dan Macías, gerente de Sandler Training. Dan nos acompaña hoy con una charla denominada ¿Cómo ser buen vendedor donde sea y como sea? Así que todos muy atentos para aprender de los mejores. Bienvenido, Dan, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, estimado Pablo? Muchísimas Muy bien. gracias. Tremendo, tremendo honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Vale, estamos en tus manos, así que adelante con tu presentación. Buenísimo, listo. Entonces, vamos a ver. Ahí estamos, ¿correcto? Ahí estamos contigo. Perfecto. Buenísimo, maravilloso, ya está. Bueno, pues tremendo honor, jóvenes, estar con ustedes. Las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan. A ver, como un menú. Abajo, ¿dices tú o qué? No debería verse un menú. Madre no es. Stop sharing. Segundo. Ahí se supone que estoy. Y deberían de estar viendo la montañita, la isla. Y ahí se ve bien. Perfecto, ahí te estamos viendo Buenísimo. maravillosamente. Listo, ya está. Maravilloso, chicos. Bueno, muy bien. Entonces, tremenda frase de James Allen: las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan. Y entonces, a mí me gustaría preguntarles: ¿cómo enfrentaste esto? Un diagnóstico personal. ¿Cómo enfrentaste el 2020? El 2020 fue un año de circunstancias espectaculares. Antes, terribles, sorpresivas para todos, ¿qué revelaron de ti esas circunstancias? ¿Qué revelaron de tu capacidad de manejar las emociones a tu favor? ¿Qué revelaron de tu capacidad de trabajar bajo presión? ¿De tu capacidad de hacer las cosas diferente como vendedor, como empresa? Yo creo que hubo dos tipos de personas en 2020, ¿no? Los que se asustaron y se quedaron asustados y que dijeron, esperemos que la tormenta pase, y oh, sorpresa, que la tormenta sigue y no sabemos por cuánto tiempo más va a continuar. Y hubo otro tipo de personas que se asustaron, porque todos nos asustamos, pero dijeron, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer distinto? Ejemplos. Apple, tremenda compañía. Apple. Gran parte de sus ventas dependía de 500 tiendas físicas que Apple tiene. Y evidentemente tuvo que cerrar la mayoría de las tiendas y cambiaron su estrategia a ser tremendamente digitales y crecieron, aumentaron sus ventas en 2020. Oye, pero es que Apple es una compañía transnacional, es impresionante, no aplica. Bueno, Aldeamo, empresa colombiana que quiero mucho, es una empresa Endeavor. Aldeamo es un testimonio muy poderoso de cómo como empresa y como equipo comercial podemos sortear cualquier tipo de dificultades. Aldeamo empezó haciendo páginas web y le han tocado varios cambios impresionantes en la industria. Entonces, por ejemplo, les tocó el tema de las burbujas.com, la burbuja.com en el 2000, que destruyó por completo su negocio y reiniciaron haciendo el tema de entretenimiento por SMS, ¿verdad? Si se acuerdan los mensajitos, oye, manda SMS a no sé qué número y te va a llegar el marcador de la Selección Colombia. Bueno, Aldeamo fueron los que trajeron eso a Colombia. Eso igual pasó de moda, se les cayó el negocio por completo y ahora trabajan con temas de mensajería instantánea, chatbots, etcétera, etcétera. O sea, todo el tiempo se están transformando, todo el tiempo están convirtiendo. Y son tremendamente exitosos. En los últimos 5 años han aumentado sus ventas en promedio
50% año con año. El año pasado aumentaron poco más del 40% sus ventas con todo y pandemia. Otro ejemplo, para los que no me conozcan, aquí aprovecho para hacer un anuncio de los patrocinadores. Para los que no me conozcan, yo soy la cabeza de Sandler. Sandler es la empresa de entrenamiento en gerencia y ventas más grande del mundo. Y yo soy la cabeza de Sandler aquí en Colombia. El año pasado tuve la fortuna de que se nos acercó Empréndete, que es un tremendo podcast de emprendimiento. Si no lo han escuchado, por favor, vayan y escuchen Empréndete. Es muy, muy chévere. Y nos dijeron, oye, la audiencia está buscando un podcast de ventas. Y pues, qué mejor que hacerlo con Sandler. Entonces lanzamos en marzo del año pasado, justo cuando inició la pandemia, el podcast Máquina de Ventas y gracias a Dios, desde marzo hasta acá somos el podcast número uno en la categoría de negocios y tecnología en Spotify. Si no lo han escuchado, por favor, vayan a escúchenlo, de verdad les va a gustar. Pero lo que les quería contar es que ustedes están viendo en la foto a mi colega Santi, a mi co-host. Santi empezó a entrenarse con nosotros en Sandler en marzo, al mismo tiempo que empezamos el podcast. Santi es el único vendedor de su empresa. Ya hablamos de Apple, una empresa grandota, hablamos de Aldeamo, una empresa mediana, y ahora estamos hablando de Naranja Media, que son los que hacen podcast, y es un vendedor. Él vende absolutamente toda la compañía. El año pasado, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, reuniones completamente digitales, Santi aumentó las ventas de la compañía un 425%. Pasó de tener 6 empleados a ser 20 personas. Ahorita tienen 20 podcasts, tienen como 1 millón de oyentes entre todos los podcasts, una cosa muy, muy impresionante. Entonces, bueno, todos estos casos que les estoy contando es gente que se asustó, pero dijo, ok, ¿qué voy a hacer diferente? ¿Cómo voy a cambiar? Y la ciencia explica esto. Hay una chica que se llama Carol Dweck, que les recomiendo que lean todos sus libros. Y esta mujer hizo un experimento en Stanford hace muchos años. Y lo que hizo fue que pusieron a unos grupos de niños a resolver un problema matemático relativamente sencillo. Los niños terminaron de hacer el problema y a la mitad de los niños les dijeron, eres muy inteligente, excelente, eres muy inteligente. Y a la otra mitad de los niños le dijeron, oye, excelente, hiciste tu mejor esfuerzo. Hiciste tu mejor esfuerzo. ¿Qué pasó después? Les dieron otro rompecabezas matemático más complicado. ¿Qué pasó con los niños que les dijeron, oye, eres muy inteligente? Tuvieron menores resultados. ¿Por qué? Porque les dio miedo el fracaso. Como les dijeron, eres muy inteligente, cuando les pusieron un rompecabezas más difícil, como que no se sintieron cómodos y entonces tuvieron menos resultados porque no quisieron demostrar que la podían embarrar. Y lo otro que pasó es que fue que el 40% de esos niños que les habían dicho eres muy inteligente, cuando les preguntaron por sus resultados, el 40% de esos niños mintió sobre los resultados. Es decir, dijeron que habían obtenido mayores resultados. Mientras que el otro lado, los otros niños, a los niños que no les habían dicho eres muy inteligente, sino a los niños que les habían dicho muy bien, hiciste tu mejor esfuerzo, lo que pasó fue que también se enfrentaron al problema matemático, pero como les habían dicho hiciste tu mejor esfuerzo, no eres muy inteligente, sino hiciste tu mejor esfuerzo, dijeron, oye, yo puedo hacer más esfuerzo. Y tuvieron mayores resultados. Y no mintieron acerca de sus resultados tampoco. Y entonces Carol Dweck, en muchos de sus libros, explica esta diferencia entre los dos tipos de niños como dos tipos de mentalidad, que es la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Entonces, si ustedes recuerdan, a la mitad de los niños les dijeron, eres muy inteligente. Y esos niños, dice Carol Dweck, y eso pues se nos pasa a la vida adulta, esos niños lo que piensan es que ellos son por naturaleza inteligentes. Por naturaleza son talentosos, son buenos. Sienten que nacieron con eso. Mientras que la otra mitad es gente que tiene mentalidad de crecimiento. Es la gente que le dijeron, oye, hiciste tu mejor esfuerzo. Es la gente
que cree que el talento y la inteligencia se desarrollan. Sí, vengo con cierto talento, sí, vengo con cierta inteligencia, pero si trabajo, si hago mi mayor esfuerzo, puedo tener mejores resultados. ¿Qué otras diferencias hay entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento? Y ahorita yo les pido, hagan un autodiagnóstico. ¿Tú crees que eres de las personas que el talento y la inteligencia son innatos? ¿Así naciste? ¿O crees que eres una persona que considera que la inteligencia y que el crecimiento y que el talento son cosas que se vienen dando? ¿Qué pasa con la gente que tiene mentalidad fija? Evitan tareas difíciles por miedo al fracaso. Entonces, puede ser que les fue muy bien en la escuela, puede ser que les fue muy bien en el colegio, puede ser que les fue muy bien en la universidad, pero salen al mundo real y ese perfeccionismo hace que les dé miedo hacer cosas diferentes. De nuevo, ¿qué pasó en 2020 cuando el universo nos obligó a hacer cosas distintas? ¿Tú cómo reaccionaste? Mientras la gente que tiene mentalidad de crecimiento es gente que disfruta los nuevos retos, que le gustan los nuevos retos. Qué bueno que se me vino este obstáculo, qué bueno que tengo la oportunidad de hacer algo distinto. Y ven los fracasos como oportunidades para crecer. La gente que tiene mentalidad fija procura no exponerse al fracaso, pero cuando fracasa, depresión y tristeza absoluta. Mientras que la gente que tiene mentalidad de crecimiento fracasa y dice, oye, vamos para adelante, vamos con todo. Otra diferencia, la gente que tiene mentalidad fija no quiere demostrar, cuando no está plenamente seguro de que va a hacer las cosas perfectamente, prefiere no hacer las cosas para no demostrar que no las va a hacer perfectamente. Mientras que la gente que tiene mentalidad de crecimiento disfruta más la vida, tienen más autoestima, tienen mayor resiliencia, es decir, cuando vienen las caídas, tienen mayor facilidad para levantarse y al final tienen una vida más plena, están más contentos. Mientras que la gente que tiene mentalidad fija, todo el tiempo están dudando de ellos mismos. Entonces, voy a dar 10, 20 segundos de silencio para que revisen mentalidad fija, mentalidad de crecimiento. ¿Con qué de estos se identifican más? ¿Con qué de estos se identifican más? Y a propósito, voy a guardar silencio con ellos. Muy bien. ¿Cómo le hacemos para tener mentalidad de crecimiento? Porque obviamente yo creo que todos estamos aquí en sintonía de que lo que tenemos que tener es mentalidad de crecimiento y no mentalidad fija. La pregunta de la charla de hoy es cómo ser un gran vendedor donde sea y cuando sea, a pesar de las circunstancias. Hay que tener mentalidad de crecimiento en lo que en Sandler llamamos el triángulo del éxito. Y lo que les quiero decir en nuestra charla es cómo mejorar nuestra actitud, cómo mejorar nuestra técnica y cómo mejorar nuestro comportamiento, que juntos forman, insisto, el triángulo del éxito. ¿Qué es la primera cosa que tenemos que tener al 100, creciendo constantemente? Pues nuestra actitud. Entonces, les cuento, hay un libro, y los que escuchan el podcast probablemente ya escucharon esta anécdota. Hay un libro muy bueno que se llama Profit First, se los recomiendo ampliamente, un libro de Mike Michalowicz, de hecho. Lean por favor todos los libros de Michalowicz, es un autor muy, muy impresionante. Entonces cuenta la historia de una cliente de él que era coach de X tema, no es relevante el tema, y lo que hacía ella era daba webinars y al final del webinar vendía algo, vendía un curso. Y ella tenía un porcentaje de cierre del 5%. Es decir, si asistían 100 personas al webinar, 5 personas le compraban y 95 personas decían, pues chévere tu webinar, pero no me interesa comprarte. Entonces, esta mujer dice, oye, quiero crecer, quiero mejorar. Y entonces va a un entrenamiento con un gurú de esos que enseñan a vender desde el escenario, enseñan a vender el webinar. Entonces, la mujer en algún momento escucha que el gurú dice, yo tengo un 80% de cierre. Es decir, si asisten 100 personas, 80 compran el producto, o sea, asisten 1000 personas, 800 compran el producto. Entonces la mujer dice, oye, voy por el 80%. Y entonces empieza a practicar y empieza a utilizar todas las técnicas que aprende en el taller
Y efectivamente empieza a aumentar su porcentaje de cierre, ¿verdad? Y obviamente uno como vendedor, cuando mides tu porcentaje de cierre y empieza a aumentar, pues te emocionas. Entonces, 5%, luego 10%, luego 20%, luego 50%. Y durante 2 años está consistentemente aumentando su porcentaje de cierre hasta que llega a un 75% de cierre. Cosa muy impresionante. O sea, si hay 1,000 personas escuchando, cerrar a 750, pues es una locura. Entonces, bueno, la mujer está muy emocionada, pero por otro lado está frustrada porque le falta el 5%. O sea, ¿cómo le hago para ser como mi gurú? ¿Qué me está faltando para poder vender el mismo 80% que el gurú? Y entonces en algún momento van a un evento de networking en donde se encuentra el gurú. Entonces, hola fulanito, ¿cómo estás? Soy fulana de tal, yo estuve en tu curso. Ah, sí, claro, me acuerdo de ti, muy buena presentadora, felicidades. Le dice, oye, gurú, tengo un reto. Estoy muy frustrada. He aplicado todas tus técnicas al pie de la letra y me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien. Ya pasé del 5% al 75% de cierre. Pero tengo un gran problema, gurú, y es que no sé cómo hacerle para lograr ese último 5% final. ¿Cómo le hago para poder cerrar el 80% como tú lo cierres? Y entonces el gurú la voltea y le dice, ¿qué porcentaje de cierre estás diciendo que tienes? Y le dice a ella, el 75%. Y uno le dice, ¿y por qué estás frustrada? O sea, el 75% es impresionante. Le dice, pues porque tú dijiste que tienes el 80%. Y pues yo quiero llegar al mismo nivel que tú. Y el gurú le dice, no, no, yo dije que tenía 18%, no 80%. Ah, probablemente era en inglés, está ahí. Entonces le dice, yo dije 18, no 80. Entonces, esta mujer durante 2 años, por haber escuchado mal, creyó que el gurú tenía un 80% de cierre y sin embargo el gurú tenía un 18% de cierre. Y eso ya era extraordinario y esta mujer ya estaba en el 75%. Entonces, lo primero que yo tengo que tener perfectamente afinado, si quiero que me vaya bien en ventas, es mi actitud. Tengo que asegurarme que mis creencias son positivas. El otro día salió una noticia de una niña que corrió en Nueva York el medio maratón. Corrió 21 kilómetros pensando que estaba corriendo el 5K. O sea, literal, se equivocó de dirección y empezó por la pista que no era y corrió 21 kilómetros, cosa para la que nunca había entrenado, pero ella creyó que estaba corriendo el 5K. Cuando nuestras creencias nos limitan, nos meten en problemas. Mientras que cuando nuestras creencias nos potencian, logramos cosas que antes no pensábamos. Esto que ustedes están viendo en pantalla, jóvenes, es el círculo de las creencias. ¿Cómo funciona el círculo de las creencias? Y se los cuento con un vendedor que trabajaba conmigo. Mi vendedor tenía la creencia de que prospectar los viernes en la tarde no era bueno. Es decir, hacer llamadas para conseguir nuevas citas los viernes en la tarde no era bueno. ¿Por qué creía eso? Pues porque alguna vez lo había hecho, no le funcionó. Él decía que los viernes en la tarde la gente ya está pensando en el fin de semana. Él decía que los viernes en la tarde la gente no quiere contestar el teléfono, que la gente está descansando. 1,000 caldos de cabeza que se hacía el compadre. Esa creencia lo que provoca es un juicio. Juicio es decir, ¿conviene o no conviene hacerlo? ¿Lo hago o no lo hago? Si mi creencia es que los viernes en la tarde nadie me va a contestar, pues el juicio es no vale la pena hacerlo. ¿Cuál es la acción que ese juicio provoca? Pues obviamente que no lo hago. ¿Cuál es el resultado que no hacerlo provoca? Pues evidentemente que no tengo buenos resultados prospectando los viernes en la tarde. Ahora, vamos a suponer que yo obligo al vendedor, oye, no me importa lo que creas, necesito que hagas las llamadas. Pues si ese tipo no quiere cambiar su creencia, imagínense cómo va a hacer las llamadas. Va a hacer las llamadas cargado del juicio de que no vale la pena y de que nadie le va a contestar. Entonces suena el teléfono 3 veces y va a colgar. O es más, probablemente va a levantar el teléfono y va a decir que no me contesten, que no me contesten, que no me contesten. ¿Por qué? Porque está cargado de ese juicio negativo. Entonces, siempre que yo tengo una creencia,
Si yo permito que esa creencia domine todo el ciclo, pues evidentemente los resultados van a ser una profecía que se cumple. Los resultados van a ser una profecía que se cumple. Entonces, piensen. Yo les pregunto. Es más, déjenme abrir mi celular a ver si logro ver el chat de ustedes solos. Pero déjenme les pregunto, ¿qué creencias creen que los están limitando? ¿Qué creencias creen que los están limitando? Les pongo ejemplos de creencias que podrían estar limitando nuestros resultados en ventas. Puede ser que yo diga, si yo trabajo en una sala de ventas, yo no debo de prospectar. Los clientes deben de venir a mí. Esa puede ser una creencia que me esté limitando. Otra creencia que podría estarme limitando, los tomadores de decisión no quieren hablar conmigo. Los tomadores de decisión son de otro nivel y no quieren hablar conmigo, solo quieren hablar con mi gerente, solo quieren hablar con el dueño de la compañía. Otra creencia que nos puede estar afectando, no tengo tiempo para prospectar. Puede ser otra creencia, no tengo tiempo. Yo me acuso, esa me ha pasado varias veces. No tengo tiempo para prospectar. Otra creencia, ¿no? Que va súper a la raíz. Yo no soy buen vendedor. Yo no soy buen vendedor. Podría ser otra creencia. Otra creencia que nos podría estar afectando. Si no les doy descuento, no me van a comprar. Entonces, si yo permito que mi creencia me domine, lo que va a pasar es que mi juicio va a ser igual a mi creencia y mis acciones van a ser igual a mi creencia. Si yo estoy plenamente convencido de que si no doy descuento no me van a comprar, pues lo que pasa es que nunca me voy a atrever a no dar descuento. Y los resultados van a ser que efectivamente, si no doy descuento, no me compran, o más bien que si doy descuento, sí me compran y voy a repetir esa creencia. Entonces, si yo quiero cambiar mis creencias, ya identifiqué esa creencia que me está limitando. ¿Cuál de esos cuatro creen que debo de cambiar? ¿Debería de cambiar mi creencia? ¿Debería de cambiar mi juicio? ¿Debería de cambiar mis acciones? ¿O debería de cambiar mis resultados? Y muchos de nosotros podemos pensar, no, pues obviamente lo que hay que cambiar es la creencia. Pero, oh Dios, el problema que tenemos. No hay píldoras para cambiar creencias. Y entonces, si yo quiero decir, ok, yo voy a hablar con los tomadores de decisión. Yo estoy convencido de que los tomadores de decisión quieren hablar conmigo directamente. Aunque mi creencia es que no es así, la quiero cambiar. Yo no me tomo una pastilla en la noche y al día siguiente despierto con la nueva creencia. ¿Qué es lo único que sí puedo cambiar? Las acciones. Lo único que yo puedo cambiar son las acciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando tengo una creencia limitante? Tengo que actuar en contra de mi creencia. Tengo que actuar como si estuviera convencido de lo positivo en vez de lo negativo. Entonces, si por ejemplo mi creencia es, si no doy descuento no me compran, tengo que actuar pensando, me van a comprar aunque sea el más caro. Me van a comprar aunque no dé descuento. Y tengo que actuar así. Y entonces cuando me pidan el descuento, pues les tengo que decir, oye, doy descuento. Porque nosotros lo que ofrecemos es valor y resultados, no precio. Si tú quieres precio, puedes ir con la competencia sin ningún problema. Tengo que actuar así, tengo que cambiar las acciones. Cuando yo empiece a actuar en contra de mis creencias, van a empezar a cambiar los resultados. Y ya que empiecen a cambiar los resultados, es que mi creencia poco a poco se va a empezar a cambiar. Entonces, piensa, ¿cuál es la creencia limitante que ahorita te está bloqueando más? ¿Cuál es la creencia limitante que ahorita te está bloqueando más? Obviamente una que estuvo de moda es la pandemia golpeó a todo en vez, no, va a hacer que no vendamos, ¿no? Y pues mentira podrida, porque el año pasado muchísima gente vendió como loco, ¿verdad? Si tengo los datos correctos en el mundo inmobiliario, hubo unos resultados impresionantes. A pesar de que algunos vendedores tenían creencias negativas, fueron suficientes los vendedores con creencias positivas. Entonces, ¿qué creencia te está bloqueando? ¿Qué creencia te está frenando? Si pensás lo contrario, si esa creencia en vez de ser negativa fuera positiva, ¿cómo sería la acción? ¿Cómo estarías actuando? ¿Cuál sería tu comportamiento? Y eso es lo que tienes que empezar a hacer, ¿va? Regla Sandler, jóvenes. No es cómo te sientes lo que determina cómo actúas. Es cómo actúas lo que determina cómo te sientes. No es cómo te sientes lo que determina cómo actúas, es cómo actúas lo que determina cómo te sientes.
Y aquí les pongo un ejemplo, les hago una confesión personal. Yo no soy una persona que disfrute plenamente de hacer ejercicio y de ir al gimnasio. Me gustaba mucho jugar al fútbol, ¿verdad? Cuando era más joven, pero dejé de hacerlo. Desde que llegué a Colombia hace 6 años, dejé de hacerlo. Por torpe, debería hacerlo. Entonces, bueno, pues obviamente cuando uno no le gusta mucho hacer ejercicio y encima de eso llega la pandemia, pues obviamente le empiezas a empacar a los buñuelos de al pan y al alcohol y la fregada. Entonces, bueno, pues se me salió una barriguita por ahí que tengo que empezar a reducir. Bueno, más bien, que estoy reduciendo, ¿no? Entonces, constantemente a mí me pasa que yo sé que tengo que hacer ejercicio. Yo tengo una meta de hacer ejercicio 4 veces por semana, ¿ok? De ir al gimnasio 4 veces por semana. Y hay muchas veces que estoy muy cansado y no quiero hacer ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Como me siento sin ganas de hacer ejercicio, por lo tanto no voy a hacer ejercicio. Es decir, mi sentimiento guía mis acciones. Si estoy triste, actúo triste. Si estoy feliz, actúo feliz. Si estoy enérgico, actúo enérgico. Eso es lo que pensamos. ¿Qué es lo que dice la ciencia? Que es al contrario. Las acciones es lo que guían los sentimientos. Entonces, aplicando ese principio, cuando yo tengo mucha flojera de ir al gimnasio, cuando yo tengo mucha flojera de hacer ejercicio, yo tengo un hack de vida. Y me digo a mí mismo, Dan, haz 5 minutos. No hagas más, haz 5 minutos. Sal, corre 5 minutos y te regresas. Y me engaño a mí mismo y digo, va, listo, 5 minutos, ¿no? ¿Qué pasa a los 5 minutos que estoy corriendo? Empecé a disfrutar, traigo buena música, me siento bien y no corro 5 minutos. Hago la hora completa de ejercicio o la hora y media que tengo programada para ese día. ¿Por qué? Porque no son los sentimientos lo que guían las acciones. Son las acciones lo que guía los sentimientos. Entonces, ¿quieres sentirte chévere? Actúa chévere. ¿Quieres tener confianza y no dar descuento? Actúa así, no des descuento. Y el sentimiento viene después. La confianza viene después. Pero primero actúa y luego siente. Entonces, punto número 1 para ser un buen vendedor, donde sea y cuando sea. Actúa para transformar tus creencias limitantes en creencias potenciadoras. Actúa para transformar tus creencias limitantes en creencias potenciadoras. Segunda cosa en la que tenemos que mejorar y tener actitud de crecimiento, ¿no? Porque recordemos, tengo o mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Quiero tener mentalidad de crecimiento todo el tiempo. La primera cosa es mentalidad de crecimiento en mi actitud. Creencias limitantes las tengo que transformar en creencias potenciadoras. Segunda cosa en la que tengo que tener mentalidad de crecimiento, en la técnica. La técnica. ¿Qué es la técnica? La técnica es tener los cómos correctos. En fútbol, la técnica es pegarle bien al balón, saber cabecear, saber burlar, saber driblar. Eso es la técnica. ¿Qué pasa con un vendedor que no es bueno en la técnica? No tiene buenos guiones, no hace buenas preguntas, no tiene un método paso a paso. Y entonces lo que pasa es que ese vendedor se levanta temprano, no almuerza, se duerme tarde, trabaja los fines de semana, pero no alcanza la meta. ¿Por qué no alcanza la meta? Porque no está siendo un vendedor eficiente. Tiene mucha actitud, pero tiene poca técnica. No le está pegando bien al balón y por eso no está metiendo los goles. Entonces yo les quiero compartir, jóvenes, en Sandler tenemos 7 pasos en el método. En el método hay muchas técnicas. Les quiero compartir la técnica que a mí en lo personal me parece la técnica más poderosa del método Sandler. Pero antes, les quiero hacer una explicación. Y esto es el círculo de la autoconfianza y la competencia. El círculo virtuoso de la autoconfianza y la competencia. Y esto, el autor es Brendon Burchard, que les recomiendo que lo sigan, es uno de los mejores autores en crecimiento y desarrollo personal. Y entonces Brendon dice, en cualquier situación, cuando tú vas a empezar a hacer algo nuevo, cuando tú vas a aplicar una nueva técnica, cuando vas a aprender un nuevo idioma, cuando vas a aprender un nuevo deporte, cuando vas a entrar a un nuevo cargo, lo normal es que tu autoconfianza sea baja. Y eso no está mal. Yo ahorita les voy a plantear que hagan cosas
súper diferentes. Bueno, los que ya, ya están entrenados en Sandler, espero que lo estén aplicando, ¿verdad? Pero los que no se han entrenado en Sandler, les voy a plantear que hagan cosas muy diferentes a lo que está haciendo su competencia. Lo normal es que al principio esa creencia me diga, no quiero hacer las cosas diferentes porque eso no va a funcionar. Lo normal es que yo diga, no me atrevo a hacer eso, mi autoconfianza está baja. ¿Cómo le hago para mejorar mi autoconfianza ante una nueva técnica? Pues tengo que aumentar mi competencia, es decir, me tengo que volver mejor en eso. Entonces, cuando yo empecé a ir al gimnasio hace 2 años, ¿verdad? Y si ustedes dicen, Dan, no parece que lleves 2 años yendo al gimnasio. Tienen razón, he dejado de hacerlo por algunos momentos, perdón, pero ya estoy de vuelta. Cuando yo empecé a ir al gimnasio, y yo creo que todos los que hemos empezado a ir al gimnasio nos ha pasado lo mismo, llegas al gimnasio y son unos cuerpos impresionantes los de toda la gente y están utilizando las máquinas con mucha seguridad, ¿no? Y de repente tú llegas y dices, ¿cómo se usa esta máquina, güey? O sea, no sabes y te da miedo hacer el ridículo y a veces te dan ganas de irte porque dices, no sé cómo usar la máquina. Entonces, tu autoconfianza por los suelos. Ahorita estoy empezando a aprender portugués. Llevo hasta el momento, jóvenes, 15 horas de portugués, ¿ok? 15 sesiones y una hora de portugués. Y me ha pasado algo bien interesante y es que las primeras 3 sesiones de portugués, yo no me atrevía a hablar. O sea, literal, la maestra decía algo, me preguntaba algo y yo, y nada más me reía y ponía cara de perdedor, pero no me atrevía a hablar porque tenía miedo de embarrarla. Mi autoconfianza en el portugués, por los suelos, compadre. ¿Pero qué empieza a pasar después? Empiezas a adquirir herramientas y te vuelves más competente. Y entonces ya empiezas a decir, oye, ya me siento más cómodo hablando un poquito de portugués. Y cuando hablas un poquito de portugués y la maestra te dice, muy bom, Dan, óchimo, te emocionas y dices, yes. Y entonces aumenta tu autoconfianza. Y como aumenta tu autoconfianza, te atreves a ir al siguiente reto y te vuelves más competente. Y como te sale bien, aumenta tu autoconfianza. Entonces hay un círculo virtuoso que está sucediendo cuando estás aprendiendo a hacer cosas nuevas. Y es muy enriquecedor para el ser humano. Y aumenta tremendamente nuestras emociones positivas. Entonces, si alguno de ustedes, jóvenes, en este momento está pasando por una situación difícil en su vida, una de las cosas que les recomiendo es hagan cosas nuevas. Vuélvanse mejores en cosas nuevas. Aprendan un idioma, aprendan a tocar un instrumento, aprendan técnicas de ventas, aprendan a hacer algo nuevo. Y ese aumento entre competencia y autoconfianza los va a hacer más felices. Y todo esto lo digo porque ahorita les voy a enseñar una técnica multiplicada por 4 momentos en donde hay que utilizarla y que al principio nuestra autoconfianza al aplicar la técnica va a ser baja. No me importa, no me importa. Vuélvete más competente. Practica, date de golpes y te va a empezar a salir bien poco a poquito y eso va a aumentar tu autoconfianza para que lo sigas repitiendo. Entonces, ¿cuál es la técnica más poderosa del método Sandler? Desde mi perspectiva, yo creo que es el acuerdo previo, el acuerdo previo. Entonces, ¿qué es el acuerdo previo? El acuerdo previo es establecer las reglas del juego con tu comprador cuando estás en una interacción con ellos. 4 momentos esenciales, y les voy a decir mis guiones, 4 momentos esenciales para utilizar el acuerdo previo. Número 1, al comienzo de una reunión. Entonces, ¿cómo es el acuerdo previo al comienzo de una reunión? Te vas a reunir con un prospecto por primera vez. Por cierto, este guión, si lo quieren ver con mayor lentitud, está en mi canal de YouTube. Vas a empezar la reunión con el prospecto, sea virtual o sea presencial, como la hayas agendado. Oye, estimado prospecto, mil gracias por recibirme. Habíamos agendado 45 minutos para esta reunión. ¿Todavía tienes los 45 minutos? Sí, Dan, efectivamente tengo los 45 minutos. Buenísimo, maravilloso. Oye, bueno, como quedamos en la llamada, cuando agendamos esta reunión, pues el propósito es conocernos más entre nosotros, conocer un poco más nuestras compañías para ver si podemos hacer algo en conjunto. ¿Estamos en sintonía? Efectivamente, Dan, ese es el propósito. Buenísimo. Bueno, pues para ver si nosotros podemos de alguna manera ayudar y aportar lo que tú estás buscando, pues me gustaría hacerte muchas preguntas para entender muy bien qué es lo que ustedes traen en mente. Seguramente tú tienes muchas preguntas para mí. Con todo gusto las contesto. Te pregunto, ¿te incomoda que te haga muchas preguntas para entender bien la situación?
Y la mayoría de los prospectos va a decir, no, no me incomoda, adelante, haz todas las preguntas que quieras. Y luego le dices, y al final de la reunión, estimado prospecto, pueden pasar dos cosas. Número uno, que me digas, Dan, muchas gracias, no me interesa, no es por aquí. Y si ese es el caso, no pasa nada. Es más, al contrario, te agradezco infinitamente que me lo digas, para después no darte un seguimiento innecesario que se vuelva molesto o cansón, que pues de ninguna manera sería mi intención. Lo otro que puede pasar es que me digas, ¿sabes qué, Dan? Sí me interesa. Y si ese es el caso, pues si te parece, al final definimos juntos cuáles serían los siguientes pasos y cómo podríamos avanzar. ¿Te parece que lo hagamos así? Sí, me parece perfecto. Bueno, entonces, eso, jóvenes, es un acuerdo previo. El acuerdo previo, y anótenle porque esto no lo traigo en la presentación, tiene cinco elementos, ¿okay? Cuando tú estableces las reglas del juego con un prospecto, vas a establecer reglas de cinco cosas. El tiempo de la reunión, para que no te pase que a los 10 minutos el prospecto te diga, me tengo que ir. El objetivo de la reunión, porque para que no te pase que al principio el prospecto espera una presentación y tú lo que quieres es hacerle preguntas antes de hacerle una presentación. Después, los roles o agendas, es decir, qué va a hacer el prospecto y qué voy a hacer yo. En este caso, yo voy a hacer preguntas y tú vas a hacer preguntas, ¿no? Al ser la primera reunión. Y el último es los resultados, que es el más importante de todos, creo yo, los resultados. ¿Y qué les recomiendo desde el método Sandler? Siempre cierren el acuerdo previo, aunque lo decimos al principio de la reunión, cierre ese pedacito del acuerdo previo diciendo, fulanito, al final pueden pasar dos cosas. Número uno, que me digas que no te interesa. Y si ese es el caso, no pasa absolutamente nada. Me lo dices, te lo agradezco para no hacerte un seguimiento innecesario que sea molesto. O que me digas que sí te interesa. Y si me dices que sí te interesa, juntos definimos los siguientes pasos. ¿Y por qué estás haciendo, por qué estás definiendo esos dos resultados, esos dos caminos? Porque al vendedor tradicional le suele pasar que persigue negocios que nunca se van a cerrar. Y yo creo que todos los que estamos aquí, que somos vendedores, hemos perseguido negocios meses, incluso años, y fueron negocios que no se cerraron. Y el problema es que muchas veces el prospecto, desde el principio, sabía que el negocio no se iba a cerrar. Pero como es buena onda, le dio pena decirnos. Y entonces, en vez de decirnos que no le interesa, nos dice, mándame la propuesta. O nos dice, déjame lo pienso. O nos dice, mándamela y la voy a exponer en el comité. Y muchas veces todo eso es mentir. Entonces, mejor que el prospecto sepa que si no le interesa, me puede decir que no. Regla Sandler, jóvenes. No todos los prospectos califican para ser clientes. No todos los prospectos califican para ser clientes. Si ustedes quieren cerrar todos los negocios, van a estar muy frustrados porque no hay ningún vendedor en este planeta que cierre todos los negocios. Entonces, mejor persigue los negocios que sí vale la pena perseguir. Segundo momento en donde tienes que utilizar el acuerdo previo. Al final de una reunión. Al final de una reunión. Es decir, lo utilizas al principio, este que les acabo de decir, pero lo utilizas al final también. ¿Para qué? Para establecer los siguientes pasos. Entonces, bueno, perfecto. Es más, les cuento un acuerdo previo que hice ayer con una compañía. Les dije, bueno, perfecto. Entonces, la siguiente reunión, los dos tenemos tareas. Por un lado, ustedes me van a ayudar llenando el cuestionario de diagnóstico de situaciones de ventas que ustedes tienen y me lo van a enviar. Y cuando me lo envíen, yo con ese cuestionario voy a preparar dos alternativas de temario que creo que pueden ser una buena propuesta para ustedes. ¿Estamos? Sí, Dan, estamos. Buenísimo. Nos vamos a ver el próximo miércoles a las 10 de la mañana y la reunión va a durar una hora. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Perfecto. ¿Qué va a pasar en esa reunión? Pues, por un lado, les voy a hacer preguntas acerca del cuestionario que me están llenando y, por otro lado, les voy a mostrar los temarios que yo tengo como alternativa. Y al final de esa reunión pueden pasar dos cosas. Número uno, que me digan, Dan, no es por aquí. Definitivamente nada de estos temas son relevantes para nosotros. Y si es el caso, me lo dicen, no hay ningún problema. Ahí termina el proceso y ustedes seguirán buscando con otro proveedor, cosa que está perfectamente bien. O lo otro que puede pasar es que me digan, Dan, nos gusta. Y ya sea que me ayuden a hacerle cambios o si les gustó al 100%, pues que me digan cómo vamos a empezar a desarrollar este proyecto. ¿Les suena que lo hagamos así? Sí, nos parece perfecto. Entonces, si se fijan, ese fue
un acuerdo previo que hice ayer al final de mi primera reunión para establecer las reglas del juego de la siguiente reunión. ¿Okay? Entonces, lo voy a explicar de una manera. Tengo aquí. Esto, señores, como ustedes saben, es un... no sé cómo se llama esto en español. Detenedor de libros, sujetador de libros. Y entonces lo que tú haces, que pues ya se la saben, pues es, pones los libros así, para que el rinoceronte los detenga. Pero estos te los venden en pares. Es decir, no solo debe estar aquí, sino que debe estar acá también. Debe haber dos detenedores de libros, porque si no, pues los libros se caen. Entonces, nuestros acuerdos previos son los detenedores de libros de nuestra reunión. Empiezo mi reunión con ese detenedor de libros, con ese acuerdo previo de esto es lo que va a pasar en la reunión, y al final pueden pasar estas dos cosas, y cierro la reunión con mi detenedor de libros diciendo, perfecto, esto es lo que va a pasar en la siguiente reunión. ¿Okay? Entonces, mejor técnica de Sandler en la historia, el acuerdo previo la usas al principio de la reunión y la usas al final de la reunión para establecer claramente los siguientes pasos. Tercer momento en donde debes de utilizar un acuerdo previo, para no dar consultoría gratuita. Entonces, todos los que somos vendedores, ya sabemos que nos dicen, oye, mándame la muestra. Oye, quiero hacer el recorrido. Oye, quiero hacer la prueba de manejo en otras industrias. Demuéstrame el demo, etcétera, etcétera. O sea, constantemente nos dicen, enséñame algo para demostrarme que me tengo que quedar contigo. ¿Y qué hace el vendedor tradicional? Sí, señor, lo que usted diga. ¿Qué pasa muchas veces después de esa demostración, de ese recorrido? Te dicen, muchas gracias, lo vamos a pensar. ¿Qué es lo que sucede ahí después? Muchas veces el prospecto va con el otro vendedor, con el vendedor de la competencia, y le dice, quiero lo mismo que este vendedor me enseñó, pero lo quiero más barato. ¿Qué es lo que pasó ahí? No hicimos un compromiso, no hicimos un acuerdo previo con el cliente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre que nos pidan una muestra, un recorrido, lo que sea, tengo que hacer un acuerdo previo. Decirle, estimado prospecto, con gusto te puedo traer esto que me estás pidiendo, con gusto te puedo demostrar esto que me estás pidiendo, con gusto puedo hacer el recorrido y llevarte de esto que me estás pidiendo. Cualquiera que sea lo que tú estés vendiendo. Pero antes, me gustaría entender, ¿qué tendrías tú que ver en esa muestra, en ese recorrido, para que estés 100% satisfecho con el producto que te estamos ofreciendo? Es la primera cosa que tienes que hacer. Tener perfectamente claro, cuando te piden una muestra, perfectamente claro qué quieren ver en la muestra. Porque muchas veces nos piden algo y decimos, ah, sí, claro, buenísimo. Y empezamos a demostrar lo que para nosotros es importante. Regla Sandler. Los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor. Entonces, lo que para ti es importante, estimado vendedor, pues sería buenísimo si tú eres el que va a sacar el billete. Pero si tú no eres el comprador, pues lo que tienes que entender es que es importante para el comprador. Entonces, primero pregúntale, ¿qué quieres ver en la muestra? ¿Qué tendrías que ver en esa muestra, en ese recorrido, para que estés 100% satisfecho con lo que, con nuestro producto, con nuestro servicio? Ya que me dice eso, después le dices, perfecto, buenísimo. Déjame te pregunto algo. ¿Qué pasa si hacemos ese recorrido y tú terminas 100% satisfecho? Si todas estas cajitas las chuleas y el producto cumple con lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Le estás solicitando un compromiso. Oye, ya me dijiste que necesitas ABC. Perfecto. Antes de hacer el recorrido, antes de hacer la muestra, si yo te traigo ABC, ¿qué va a pasar después? Y si es un buen prospecto y has hecho tu trabajo bien y lo has calificado correctamente, te va a decir, cerramos el negocio. Si te dice, lo voy a pensar, probablemente algo anda mal y tienes que mejorar tu técnica en otras partes del proceso. Entonces, ¿quieres una muestra? Perfecto. Dime exactamente qué necesitas. Y después, ¿qué pasa si te traigo todo eso que necesitas? ¿Qué pasa si te demuestro todo eso que estás buscando? Y el tercer elemento, ya que te dice, no, si me demuestras esto, cerramos el negocio. Haces una cosa que en Sandler llamamos posventa y no es servicio posventa. La posventa en Sandler es evitar el arrepentimiento del comprador. Entonces dices, ok, déjame te pregunto algo. ¿Hay algún motivo por el cual podría yo demostrarte
el 100% de lo que tú estás buscando, cumplir con todos tus requisitos y que de todas maneras tú decidas no hacer el negocio con nosotros. Entonces, ¿qué estás buscando? A ver si hay algún riesgo que no te ha mencionado. A ver si hay algún otro tomador de decisión. A ver si le falta ver algún competidor para que te diga, pues sí, puede ser que yo vaya y vea la competencia y que me guste más la competencia. Y entonces ya ves tú qué haces. ¿Yo qué haría? Oye, te propongo lo siguiente. Mejor ve primero a la competencia y después volvemos a hablar tú y yo para que me digas todavía con mayor claridad qué estás buscando que no encontraste en la competencia. Eso es lo que yo haría. Tú puedes decidir hacer una cosa distinta. Pero el punto es, cuando tú haces la pregunta, ¿hay algún riesgo de que yo te demuestre todo lo que me estás pidiendo y que aún así no hagas el negocio con nosotros? Cuando tú haces esa pregunta, el prospecto se pone a pensar y te revela si efectivamente hay riesgos, ¿okay? Entonces, tercer momento para usar el acuerdo previo, cuando vas a hacer una muestra, un recorrido, una prueba para forjar un compromiso de que esa prueba es un paso positivo hacia la venta. No de que esa prueba va a ser consultoría gratuita que después va a agarrar el prospecto y se la va a mandar a alguien, ¿verdad? Bueno, muy bien. Cuéntenme en el chat, jóvenes, si están aprendiendo mucho, sí o no, hasta el momento. Siento que estoy hablando mucho. Entonces voy a ver su chat. Bueno, se está cargando. Pero escríbanme en el chat, por favor, si están aprendiendo mucho. Antes de contarles el cuarto momento en el que hay que aplicar el acuerdo previo. Cuarto momento en el que hay que aplicar el acuerdo previo. Y es una regla Sandler. Desactiva la bomba antes de que explote. Desactiva la bomba antes de que explote. Entonces, bueno, yo aquí voy a hacer una pregunta a mis amigos del Encuentro Nacional de Ventas. Perfecto, si están aprendiendo, me da gusto. Si me ayudan, Andrés, Pablo, empezamos un poquito antes de tiempo nuestra reunión. Entonces, quiero tener claro en qué momento les gustaría que terminara. ¿Como el plan original o quieren que termine un poquito antes? Ahí abran su micrófono y díganme. ¿Cierto? Lo que estoy haciendo, jóvenes, es desactivar la bomba antes de que explote. Cuéntenmelo todo, chicos. Dan, la verdad que está muy interesante. Estamos muy bien. La verdad que puedes continuar sin ningún problema. Los invitamos a todos ustedes. Tenemos más de 1.800 personas conectadas, así que vamos a aprovechar a que ustedes tengamos este segmento de hacer preguntas antes que termine, por supuesto, la presentación, Dan. Y al finalizar, ahí sí, te vamos a bombardear a preguntas. Yo te tengo varias ya, pero quiero terminar tu presentación y vamos a ir desactivando esa bomba. ¿Te parece? Eso. Me parece perfecto, buenísimo. Entonces, ya está, jóvenes. Desactiva la bomba antes de que explote. ¿Qué significa desactivar la bomba antes de que explote? Todos nosotros sabemos que hay momentos en donde el proceso se complica. Típica situación, agendaste una siguiente reunión o agendaste una visita a la sala. Ah, sí, yo vengo el sábado con mi esposa, ¿no? O sí, nos vemos con mis socios el próximo jueves. Y entonces llega el sábado y no llegó el fulano con la esposa. O llega el otro jueves y te dicen, oye, somos 4 socios, solo pudimos venir 2. Y entonces, ay, no sé si conviene que avancemos o no, porque son 2 socios y luego los otros 2 socios, ¿qué van a decir? Entonces, se complica el proceso. A todos nos ha pasado que hay sorpresas que se complica el proceso. Entonces, ya somos vendedores expertos, jóvenes. Ya sabemos que esas cosas pueden suceder. Entonces, ¿qué voy a hacer? Antes de que explote esa bomba, la desactivas. Entonces, bueno, perfecto. Yo vengo el sábado con mi esposa. Buenísimo, me encanta, maravilloso. Oye, déjeme le hago una pregunta. ¿Existe algún motivo por el cual pudiera usted no venir el sábado? Uy, Dan, pues no. En principio no, pero pues no sabe uno con la pandemia, lo que sea. Listo, ya está. Vamos a suponer que llegue el sábado y usted no llegue. Se le complica la existencia y no logra venir. ¿Qué le gustaría que yo hiciera? Entonces, ¿qué hace el vendedor tradicional? El vendedor tradicional propone. Ah, bueno, no se preocupe. Si no viene, yo lo llamo, ¿eh? Ahí estamos al pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué te dice el comprador? Sí, sí, está bueno. O sea, y tan pronto descubre cuál es tu número, pues te bloquea, ¿no? Entonces, ¿aquí qué quieres? Quieres que el compromiso sea mutuo. No quieres imponer. Entonces, vamos a suponer que llega el sábado y usted se le complica la existencia y no logra venir.
¿qué le gustaría que hiciera? Y ahí el prospecto te va a decir, no, llámame, si no llego, llamas y reagendamos. Perfecto, me encanta, yo lo llamo. ¿Algún momento en particular que le gustaría que lo llame? No quiero incomodar su fin de semana. Llámame el lunes. Buenísimo, ya está. Oiga, una pregunta. Me ha pasado, y aquí usas una técnica que se llama historia de terceros. Me ha pasado en otras situaciones, y no estoy diciendo que vaya a pasar, pero por eso le pregunto, que yo llamo cuando quedé de llamar para hacer el seguimiento y la persona en ese momento no me logra contestar, está en reunión, está ocupado, lo que sea. Entonces llamo, llamada perdida. Entonces yo llamo en la tarde otra vez, otra llamada perdida, y luego llamo al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, y empiezo a sentirme como un vendedor medio secuestrador, medio perseguidor, y pues definitivamente de ninguna manera quiero yo incomodarlo y sentirme así con usted. Entonces, si yo lo llamo y pasan dos, tres llamadas y no me contesta porque estoy ocupado, ¿qué le gustaría que yo hiciera? Y ahí algo inteligente te va a decir el prospecto. Te va a decir, no, 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 fresco, escríbeme por WhatsApp. O algún prospecto te dirá, si no te contesto es porque no quiero hablar contigo. Ah, buenísimo, pero ya lo tienes claro. Pero la mayoría te van a decir, no, 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 fresco, que yo te llamo. Entonces, te estás viendo muy profesional, como un vendedor que realmente sabe lo que está pasando y le está diciendo, oye, yo sé que esto puede pasar, la vida es complicada, las circunstancias a veces nos afectan, si pasa, no me gustaría incomodarlo. ¿Qué le gustaría que yo hiciera? Entonces, desactiva esa bomba antes de que explote. Entonces, señores, lo que yo considero que es la mejor técnica, Sandro, el hecho de tener rinoceronte al principio y rinoceronte al final de cada reunión, es decir, un acuerdo previo al principio y al final de cada interacción, utilicen en estas cuatro circunstancias. Al principio de cada reunión, al final de cada reunión, cuando ustedes van a hacer una muestra, un recorrido, una demostración, asegúrense de que tienen claro que quiere ver el prospecto y qué va a pasar si le gusta. Y la otra cosa es desactiva la bomba antes de que explote. Si tú percibes que hay algún tipo de riesgo, menciónalo. Oigan, me ha pasado en otros momentos tal, tal situación. Si eso sucede, no hay problema, yo lo entiendo, pero sí me gustaría saber usted qué le gustaría que yo hiciera. Ahora, recuerden, círculo de la autoconfianza. Si ustedes me compran la idea, chavos, y dicen, oye, me gustaron los guiones de Dan, los voy a aplicar, y se lanzan a aplicarlos, lo más probable es que la primera, segunda y tercera vez les salgan horribles y espeluznantes y fracasen. Se los advierto, ¿ok? Normal, o sea, el día que nosotros nos subimos a la bicicleta por primera vez, el día que nos subimos a andar en patines por primera vez, pues nos rompimos la boquita varias veces. Normal, ¿ok? Ahora, si yo soy el papá del niño y el niño se cae de la bicicleta y yo le digo, mijito, ¿sabes qué? Olvídate de la bicicleta, no te preocupes, yo te voy a llevar en mi bicicleta a todos lados, nunca más te vas a caer. Pues sería el peor papá del planeta, o sea, estaría haciendo las cosas terriblemente mal. Necesito que el niño se caiga. Lo mismo tiene que pasar con nosotros todos. Para aumentar nuestra confianza, tenemos que volvernos más competentes. Y para volvernos más competentes, el fracaso es nuestro amigo. El fracaso es el puente a volvernos competentes. Y no pasa nada. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser un buen vendedor donde sea y cuando sea? Número uno, actúa para transformar tus creencias limitantes en creencias potenciadoras. Número dos, mejora siempre tu técnica. Número tres, jóvenes, comportamiento. Recuerden, el triángulo del éxito es actitud, técnica, comportamiento. Actitud, estar bien conmigo mismo, estar bien con mi mercado, estar bien con mi producto. Técnica, tener los guiones correctos, las preguntas correctas, los cómos correctos. Comportamiento, el comportamiento es la disciplina. El triángulo del comportamiento, y no viene aquí, así que tomen nota, el triángulo del comportamiento es metas, plan y acción. Metas, plan y acción. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, jóvenes. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a estar al pendiente de su chat, del chat, para ver sus respuestas. Entonces, ahí les va. Saquen su calculadora, por favor. Lo voy a explicar lentamente para que todo el mundo saque su calculadora. Y les voy a pedir el gran favor de que multipliquen su edad
por 365. Multipliquen su edad por 365. Entonces, en mi caso, aunque no lo tengo jóvenes, tengo 35 años, yo sé que la vida me ha tratado mal, por eso estoy intentando ir al gimnasio más seguido, pero bueno, sí, tengo 35 años. Entonces, 35 años por 365. Eso a mí me da 12.765. Eso a mí me da 12.765. ¿Qué número le da usted, les da a ustedes? Si se animan a escribir en el chat, a ver, escriban en el chat. ¿Qué número les da a ustedes? Insisto, mi edad 35 por 365. Anoten el número en un papelito. Anoten el número en un papelito porque lo van a necesitar. Robin, me gusta tu actitud. Nacimos el mismo año. Maravilloso. Siguiente. Resten de 27.375 el número que le salió. ¿Okay? Entonces, es decir, ven, en la calculadora pongan 27.375 menos el número que le salió. Una persona que le salió 9.000, creo que tiene como 15 años, yo creo. 8.000. Es que están trabajando muy jóvenes. Bueno, bien. Entonces, resten 27.375 menos el número que le salió. En mi caso, jóvenes, a mí me había salido, si recuerdan, 12.775, entonces resto 27.375 menos 12.775 me da 14.600. ¿Ok? Ese número que le salió, chavos. En mi caso, me quedan 14.600 días de vida. 14.600 días de vida. Entonces resulta que en promedio, un ser humano vive 27.375 días en promedio. Lo que multiplicaste por 365 son los días de vida que ya recorriste. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer es, por un lado, ¿cuántos días de vida te quedan? Y por otro lado, ¿qué vas a hacer con esos, en mi caso, 14.600? ¿Qué hacen los grandes vendedores? Tienen sus metas por escrito. Porque la vida, jóvenes, es muy corta. Lo máximo, y es un viaje increíble, y gracias a Dios en este momento yo me lo estoy pasando muy bien, pero la vida es muy corta. Entonces, ¿qué vas a hacer para tener una vida disfrutable? Muy importante para tus metas de ventas, tener metas personales. ¿Por qué? Porque la realidad, voy a decir algo muy fuerte, déjenme tomar café antes de decir algo muy fuerte porque es muy fuerte. La realidad es que las metas de la empresa no motivan a nadie. Las metas de la empresa generalmente son un yugo y son horribles. Y si a ti te motivan las metas de ventas de la empresa, seguramente eres el dueño, compadre. Y qué bueno. Entonces, si yo quiero estar motivado por las metas de mi empresa y que las metas de mi empresa no me generen estrés y no sean un yugo y no me incomoden y no me asusten, lo que necesito es atar mis metas personales a las metas de la empresa. Es decir, oye, si yo vendo la meta de la empresa, me voy a ganar tal comisión, me voy a ganar tal sueldo, me voy a ganar tal ascenso. Y con eso puedo pagarle la universidad a mi hijo. Y con eso puedo llevar a mis papás al viaje a Europa que siempre han soñado. Y con eso me puedo comprar la casa en la playa o el nuevo carro. O no sé qué es lo que a ti te motive. Pero lo tienes que tener claro. Porque si a ti no te motivan las metas de la empresa, no es culpa de la empresa, es culpa tuya. Porque no has relacionado las metas de la empresa a tus metas personales. Es más, puede ser que no sepas qué quieres. Y eso evidentemente, en los momentos difíciles, no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque va a haber días feos. Va a haber días donde no nos van a contestar el teléfono. Va a haber días donde se nos van a caer ventas. Va a haber días en donde nos van a tratar horrible los prospectos. Y es en esos momentos de oscuridad en donde yo tengo que acordarme por qué estoy haciendo las cosas. Y si no soy el dueño de la empresa, no me van a motivar las metas de mi empresa. Lo que me tienen que motivar son mis metas personales. Entonces, la recomendación, chavos, es escriban metas personales en estas 11 dimensiones que están viendo en la pantalla.
Por cierto, solo el 3% de la humanidad tiene sus metas por escrito. Solo el 3% de la humanidad tiene sus metas por escrito. Entonces, si hoy quieres pasar a ser parte del 3% de la élite de los establecedores de metas, pon tus metas por escrito. No te va a llevar mucho tiempo. Ponte metas chéveres que te motiven, que te reten, que se te antojen. Y vas a ser parte del 3% de la élite de los establecedores de metas. Entonces, metas familiares, relaciones con tus papás, con tus hermanos, con tus abuelos, personal y autoestima. ¿Cómo quieres estar de inteligencia emocional? ¿Cómo quieres estar queriéndote a ti mismo? Social, amistades, financiera, inversiones. Yo una meta que les recomiendo a todos es que tengamos la meta de en algún momento ser libres financieramente. Es decir, que trabajemos porque queramos, no porque tengamos que hacerlo. Y eso, si lo planeamos bien, se puede lograr, ¿verdad? Anuncio de los patrocinadores, por cierto. El episodio de podcast que sacamos ayer lo hicimos con Andrés Morales de Ikenga. Ese cuate estaba endeudadísimo. En 5 años, haciendo las cosas bien, adquirió la libertad financiera. Entonces Andrés ahorita es el mayor franquiciatario de Subway en Colombia y el tipo trabaja porque quiere, no porque lo necesite, porque hizo bien la chamba, tiene muchas fuentes de ingresos. Todos nosotros podemos lograrlo independientemente del sueldo que ganemos, ¿okay? No creamos, es que yo gano poquito, no puedo ser libre financieramente. Si lo haces bien, se puede. Igual, entrarle a la técnica de la libertad financiera y se puede. Experiencias, adquirir experiencias nuevas siempre nos va a hacer más felices. Físico, salud, sueño, nutrición, ejercicio, espiritual, independientemente de lo que creas. Académico, ¿cómo le haces para desarrollar tu mente? Profesional, obviamente, tu rumbo profesional. Pareja, si crees en el amor, buenísimo. Y comunidad y misión, ¿verdad? ¿Qué vas a aportar al mundo? ¿Qué vas a dejar de...? ¿Por qué cuando tú ya no estés en este planeta, la gente va a decir, qué bueno que esa persona estuvo aquí? Ponte metas en estas 11 dimensiones. Y entonces, tu meta de la empresa, buenísimo, porque con lo que me gane de acá, puedo hacer todo esto. Entonces, ¿qué otra cosa hacen los buenos vendedores? Que son buenos en donde sea y cuando sea. Tienen metas personales que los motivan. Último tema, señores. No controles tus resultados, controla tu comportamiento. Esa es una regla, Sandler. No controles tus resultados, controla tu comportamiento. ¿Qué significa eso? Michael Jordan, chavos, mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos, tiene la cantidad de fracasos que tuvo. 9,000 tiros fallados y 300 juegos perdidos. Los Beatles, antes de volverse famosos, tuvieron 1,200 conciertos, en donde no mucha gente les escuchó y en donde muchos conciertos les fue mal. J.K. Rowling, antes de que Harry Potter se volviera un éxito, 12 editoriales la rechazaron. Entonces, de nuevo, las ventas es un juego de estadística. Cada vez que yo fracaso, estoy más cerca de mi siguiente éxito. Si yo cierro 1 de cada 10 negocios y quiero cerrar 5 negocios este mes, necesito 50 intentos, de los cuales voy a fallar 45. Y yo podría decir, oye, 45 es una cantidad de fracaso inmensa. Pues sí, papá, pero es que las ventas es un juego de estadística, no pasa nada. Vas a obtener los 5 que querías. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no entiendo que las ventas es un juego de estadística? Lo que pasa es que me deprimo y digo, qué barbaridad. Ya fracasé 1, 2, 3 veces, ya me dijeron 5 no, soy terrible vendedor. O, peor, le echo culpa a los factores externos. La pandemia, ¿verdad? La competencia. No. Lo que pasa es que las ventas es un juego de estadística. No pasa nada. Entre más nos tengas, más cerca estás del sí. Lo importante es que encuentres cuál es tu medida. ¿Es 1 de cada 10? ¿Es 1 de cada 20? ¿Es 1 de cada 5? Mídete y saca un promedio. Y así vas a saber cuántos intentos necesitas al mes. Entonces, hagan ese cálculo. Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo sé que yo cierro 1 de cada 5, por poner un ejemplo, cierro 1 de cada 5 negocios. Cada 4 nos, en promedio, obtengo un sí. Y mi meta es cerrar 10 ventas este mes. Pues eso significa
que necesito 50 intentos, ¿correcto? Si cierro uno de cada cinco, necesito 50 intentos. ¿Sí lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Creo que sí lo estoy haciendo bien. Sí, sí lo estoy haciendo bien. Entonces, soy malísimo para las matemáticas. ¿De dónde voy a sacar esos 50 intentos? De los cuales voy a cerrar 10. 40 me van a mandar a cazar el lote y me van a decir que no. De mi plan de prospección. Entonces, ustedes están viendo en pantalla 21 actividades diferentes para hacer un plan de prospección. 21, leerlas con tranquilidad mientras tomo café. De estas que ustedes están viendo en pantalla, chavos, 20 son a prueba de pandemia. Todo lo que ustedes están viendo en pantalla, solo una no es a prueba de pandemia, que es las visitas en frío a edificios y a obras. Pues me refiero, también lo puede hacer durante la pandemia, pues, pero cuando estamos en cierre total y absoluto, como lo hemos estado en algunos momentos, pues ahí no lo puedes hacer. Pero ahorita, probablemente la mayoría de las ciudades sí lo puedes hacer. Entonces, si tú sabes que necesitas 50 intentos, o 100 o 200, depende de tu estadística, repártelo entre 4 y 6 de estos tipos de actividades. Es decir, no pongas todos los huevos en la misma canasta. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Distribuye tu esfuerzo. Porque hay vendedores que dicen, no, pues es que yo hago puras llamadas en frío y me va mal. Pues es que está haciendo puras llamadas en frío. Otra gente dice, yo utilizo puro LinkedIn y me va mal. Pues es que estás utilizando puro LinkedIn. O sea, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Escoge entre 4 y 6 de estos tipos de actividades de prospección y sal a buscar negocio. Sal a buscar negocio. Oye, si te están llegando por redes sociales o por la gente de marketing o por la sala de ventas, ¡qué maravilla! Si con eso estás cumpliendo tu meta, ¡buenísimo! Pero si lo que te está llegando no es suficiente, entonces tienes que salir a buscar. Distribúyelo entre 4 y 6. Entonces, casi cerrando, frase de Vince Lombardi, que es la persona que le dio nombre al trofeo del Super Bowl. El trofeo del Super Bowl es el trofeo Vince Lombardi, es un gran, gran entrenador de fútbol americano. Entonces dice, la calidad de la vida de una persona es directamente proporcional a su compromiso con la excelencia. La calidad de la vida de una persona es directamente proporcional a su compromiso con la excelencia. ¿Qué tan comprometidos estamos con la excelencia? En actitud, en técnica, en comportamiento. Y no significa perfección. Excelencia no significa perfección. Excelencia es ese constante camino hacia el crecimiento, en donde esos esfuerzos y esos fracasos nos van ayudando a tocar más y más vidas y aportar más y más a este planeta. Entonces, jóvenes, si ustedes quieren ser un gran vendedor, donde sea y cuando sea, les recomiendo 4 cosas. Número 1, actúen para transformar sus creencias limitantes en creencias potenciadoras. Número 2, mejoren siempre su técnica. Mejoren siempre su técnica. Si sus ventas han estado estables últimamente, hay un tema en técnica que tenemos que desbloquear. Mejora tu técnica y vas a ver cómo eso potencia tus resultados. Ten metas personales que te motiven. En esos momentos difíciles, en esos momentos de oscuridad, en estos días nublados como los que tenemos en Bogotá en este momento, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace seguir adelante? Y van a ser tus metas personales. Y por último, no controles tus resultados, controla tu comportamiento. Acuérdate que las ventas es un juego de estadística. Calcula tu estadística y los nos se van a volver tus amigos porque te van a ayudar a acercarte a más sís, ¿verdad? Chicos, ha sido un tremendo, tremendo gusto estar aquí con ustedes. Les tengo un regalo por haberme aguantado tanto tiempo. Si ustedes van a mi Instagram y me siguen, si son tan amables de seguirme en mi Instagram, si les gustó lo que escucharon, vayan a mi Instagram, @SandlerDanMacías, y hay un link, hay una manito así apuntándose abajo, hay un link, y ahí pueden descargar un curso gratuito de prospección que se llama la fórmula 3x3, que tiene 3 herramientas para tener más citas con prospectos que si te compren. Y si no les funciona Instagram o no tienen Instagram, número 1, tengan Instagram, por favor, siglo XXI. Número 2, pueden ir directamente a www.sandlerdanmacias.com y ahí lo pueden descargar sin ningún problema. De nuevo, tremendo honor, jóvenes, estar con ustedes. Pablo y todo el equipo, ha sido un gustazo. Dan, muchísimas gracias. La verdad, una presentación de lujo para tener muchos apuntes. Mira, muchos apuntes. Tenemos bastantes preguntas.
Comentaba recién que hay más de 1.800 personas conectadas desde diferentes ciudades de nuestro país y algunas internacional. Así que Excelente. me llegaron algunas preguntas, a ver si podemos responder algunas antes de la siguiente presentación. ¿Te parece? De una, dale. Bueno, yo ya te voy Aprovechamos. a empezar a seguir en Instagram. Espero que vos hagas lo mismo. Además, Eso tenés es. muchas consultas con lo que yo estoy montando actualmente, que me van a servir, yo sé, muchísimo. Tenemos que hacer un podcast también, eso lo sé. Muy interesante tu presentación. Hay mucho más para hablar, podríamos estar hablando todo el día, ¿no? Total, de acuerdo contigo. Bueno, arrancamos con las preguntas. Dice Alejandro González Calle, una creencia típica con una pregunta que nos han hecho. ¿En qué planeta vive usted? O sea, ¿qué hace uno ahí? ¿En qué momento, o sea, ayúdame a entender, Pablo, interpretando a Alejandro, ¿en qué momento te menciona eso? ¿Eso te lo está diciendo el prospecto? Así es. Esa es la Entonces, hay pregunta que nos un... manda Alejandro. Ok, entonces, hay una Como técnica. aterrizarlo, ¿no? Sí, hay una técnica en Sandler que a mí me gusta mucho que se llama la reversión, y es contestar una pregunta con otra pregunta. Ahora, para que no, porque de chiquitos nos decían, no contestes una pregunta con otra pregunta. Entonces, para que no sea un problema, tienes que suavizar siempre. Entonces, cuando te hacen una pregunta rara o una pregunta que te puede afectar, lo que tienes que entender es por qué te están haciendo esa pregunta. Entonces, cuando alguien te dice, oye, ¿en qué planeta vive usted? Y puede ser que te estén diciendo porque le acabas de decir el precio. O puede ser que te lo están diciendo porque le estás pidiendo un nivel de compromiso que él no está acostumbrado o ella no está acostumbrada. Entonces le dices, oye, gracias por preguntarme eso, pero estoy un poco confundido. ¿Me puedes ayudar a entender por qué me estás haciendo esta pregunta? Entonces, lo que quieres es, hay una regla Sandler que es, el prospecto habla el 70% del tiempo y el vendedor habla el 30% del tiempo. Entonces, en la medida en que tú mantengas al prospecto hablando, vas a obtener información. Lo que no quieres que suceda es suponer por qué me lo está diciendo. Entonces, te pongo un ejemplo. Si yo le acabo de revelar mi precio y el cliente me dice, ¿en qué mundo vives? El vendedor tradicional, ¿qué hace? El vendedor tradicional traduce ¿en qué mundo vives? Por si no me das descuento, no te compro. Y Claro. ojo. El prospecto no está diciendo eso. Eso tú te lo estás inventando, tú te lo estás fumando. Entonces necesitas descubrir realmente qué quiere decir el prospecto con eso para que ya que entiendas realmente el motivo, ahora sí puedas contestar estando seguro de la respuesta que el prospecto quiere escuchar. Espero que le hayamos resuelto la duda a Alejandro Pablo. Y nos sirve también para la vida real, ¿no? En relación de pareja, ¿no? Te preguntan, contrapreguntar y tal vez zafes en alguna, ¿no? Totalmente. Yo, de hecho, a propósito que dices eso, tengo un entrenador de Sandler que decía, que contaba esta historia, ¿no? Decía, oye, antes de la reversión, mi mujer me decía, ¿estás ocupado el viernes en la tarde? Y entonces dice él, y yo decía, no. Entonces la mujer decía, ah, puedes cuidar a los niños, quiero salir con mis amigas. Y entonces este cuate dice... Ahora ya sé cuál es la técnica, ¿no? Entonces, ¿estás ocupado el viernes en la tarde? Gracias por preguntarme, mi amor. Gran pregunta. ¿Me lo preguntas por algún motivo en particular? Ah, pues es que quiero salir con los niños, ¿verdad? Perdón, quiero salir con mis amigas. ¿Puedes cuidar a los niños? Entonces ya dice este individuo que no es un ejemplo de buen marido. Dice, ¿sabes qué, mi amor? Estoy un poco ocupado. Voy a tener una reunión que se va a alargar, ¿verdad? Pero lo interesante es, ¿por qué la mujer no pregunta directamente? O sea, ¿por qué la mujer no le dice, oye, puedes cuidar a los niños el viernes, voy a salir con mis amigas? Porque pues la mujer sabe el desgraciado con el que está casada, ¿verdad? Entonces, lo que hace, como los prospectos lo hacen, es, hace una pregunta para medir el aceite, para medir Claro. el terreno. Y con base en eso, ahora sí preguntan lo que realmente preguntan. Por eso hay que reversear, para entender qué es lo que hay detrás de esa pregunta inicial. Bueno, siguiente pregunta de Lina Flores. Dicen, no quieren negociar conmigo. Yo estaba pensando en esta pregunta. Es bueno a veces cuando es género masculino
ponerle venta femenina, una vendedora femenina y viceversa? Creo que es por ahí, ¿no? A ver, yo creo que el tema de género no debe de ser relevante en las ventas. O sea, yo estoy muy en pro de la igualdad y mi mujer es una de las principales abanderadas en el empoderamiento de la mujer. Síganla, por favor, en @TeresaPrietooficial. Y está comprobado científicamente que el género en las ventas no afecta. O sea, realmente no afecta si eres hombre, si eres mujer. Está comprobado científicamente que en una negociación no afecta el género. Lo que afecta es tu capacidad de empatía, lo que afecta es tus ganas de ser verdaderamente colaborativo, ¿no? Ahora, la pregunta que hacía Lina, si no mal recuerdo, cuando me dicen, oye, no quieren negociar conmigo, hay una cosa que es bien importante en ventas y es tener una actitud de la misma estatura de negocios. Tenemos que tener la misma estatura de negocio. Entonces, muchas veces, como vendedores, nosotros nos pordebajeamos. Es decir, nosotros como vendedores vemos al prospecto hacia arriba, ¿no? Como, oh, gran prospecto, tú que tienes el dinero, por favor, dame una ventita y yo te doy un descuentote, ¿no? Entonces, desde la primera interacción, yo me pongo por debajo. El acuerdo previo es una gran herramienta para decirle al prospecto, oye, tú y yo estamos al mismo nivel. Y por eso conviene iniciar todas nuestras conversaciones de ventas con un, oye, al final, si tú quieres que avancemos, buenísimo. Si tú no quieres que avancemos, no pasa nada. No lo entiendo, me lo puedes decir y ahí termina el proceso. Entonces, recordemos la regla Sandler. No todos los prospectos califican para ser clientes. Algunos prospectos califican, otros no califican. Lina, si no quiere negociar contigo, seguramente es un prospecto que por algún motivo no califica, por algún motivo no es nuestro cliente ideal y no pasa absolutamente nada. Y para ganarnos la misma estatura de negocios, nosotros somos los que les tenemos que dar permiso al principio de, oye, si no te interesa, fresco, no pasa nada, me lo puedes decir. Y es un poco decirle, no te necesito, no te necesito. Tengo mis metas de ventas que son retadoras, pero si no lo cierro contigo, lo puedo cerrar con alguien más. No pasa nada. Y eso, irónicamente, lo que provoca es que el prospecto se sienta más tranquilo. Porque el prospecto dice, bueno, total, le voy a contestar sus preguntas. Lo peor que puede pasar es que al final yo me dé cuenta que no quiero trabajar con ellos. Pero eso hace que haya mayor confianza y eso aumenta la probabilidad de que haya una venta. Así es. Creo que también por ese lado responde la pregunta de María Teresa Perdomo, que dice, ¿cómo conseguir y abordar clientes en frío? Sí, ahí les recomiendo mucho la fórmula 3x3 que están viendo en pantalla, ¿verdad? Porque son tres videos de cómo conseguir negocios. Yo ahí les voy a hacer una recomendación y es busquen que sus contactos en frío sean entre el 25 y el 50% de su prospección. Busquen que sus contactos en frío sean entre el 25 y el 50% de su prospección y que los otros contactos sean contactos tibios o calientes. Es decir, que sean contactos en donde hay un referido o es un cliente al que le vas a vender algo diferente o es un cliente que llegó a ti, te llegó por redes sociales, te llegó porque escuchó tu webinar, te llegó porque vio tu publicidad. Entonces, esos son los clientes tibios o calientes. Los clientes en frío hay que hacerlos, sin duda hay que hacerlos, pero hay que tomar en cuenta que tienen un menor porcentaje de cierre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es bien importante? Tener la técnica correcta para hacer el acercamiento. Y ahí los invito a que escuchen el primer capítulo de Máquina de Ventas, se llama El primer error que debes dejar de cometer. Y en realidad es cómo hacer un gran speech comercial, cómo hacer un muy buen speech comercial. Entonces, vayan y escúchenlo y eso les va a ayudar a hacer mejores acercamientos en frío. Tengo más. Con respecto al precio, bueno, acá Sara Sáenz y Mónica más o menos abordan la misma pregunta, la voy a tratar de simplificar en una. Dice, ¿cómo justificar el valor agregado de un producto
cuando el cliente solo quiere ver el precio y comprar lo más barato. Y por un lado yo también pensaba, es bueno a veces subirle el precio al valor porque sabes que te van a venir a regatear. Mira, a mí no me encanta el tema de subir el precio porque, aunque es una técnica muy utilizada, tienes el riesgo de que alguien se entere y te meta en problemas. Un cliente me contó hace 3 años que él le había estado vendiendo a un cliente seguros precisamente para construcciones. Y pues era un cliente con el que tenía mucha confianza y pues le cobraba un billete bastante bueno y generoso. Y ese cliente hizo un nuevo proyecto donde se asoció con alguien más. Y cuando se asoció con alguien más, ese alguien le dijo, oye, yo ya tengo un proveedor de seguros y me está cobrando la mitad que tu proveedor. Y entonces este cliente fue con su proveedor, el que era mi cliente, que en ese momento no era mi cliente, quiero aclarar. Fue con su proveedor y le dice, oye, tu competencia está cobrando 50% menos. Y entonces el vendedor lo que hizo fue, ah, no te preocupes, yo te puedo hacer ese descuento sin ningún problema. Pensando que el cliente iba a decir, ah, buenísimo. ¿Y qué dijo el cliente? ¿Cómo? ¿Llevas cobrándome el doble en todos los proyectos que hemos hecho? Y se rompió la relación. Por completo, porque obviamente ahí el cliente sintió que el vendedor por la confianza, pues se estaba aprovechando. Entonces, por eso a mí no me encanta dar precios que no son reales. O sea, está bien hacer promociones, está bien agregar bonos, incluso de vez en cuando está bien hacer descuentos, pero tienen que tener una justificación seria, ¿no? Eso por un lado, respondiendo a la pregunta inicial. No siempre tu valor va a ser suficiente para que el cliente pague más. Recordemos, los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor. Entonces puede ser que tú tengas un valor agregado súper intenso que para ese prospecto en particular es una estupidez, ¿verdad? Les pongo un ejemplo medio ridículo. Esta taza que ustedes están viendo aquí es una taza que costó $130. ¿Qué tipo de persona tan boba compra una taza para tomar café de $130? Pues el ridículo que tienen frente a ustedes. ¿Por qué? Porque es una taza que mantiene el café caliente, ¿verdad? Entonces, en vez de estar recalentando el café, mantiene el café caliente y así tomo menos café, de hecho, ¿verdad? Entonces, bueno, eso para mí fue suficiente para yo pagar ese valor adicional. Pero estoy seguro que muchos de ustedes están diciendo, Dan es un estúpido, güey, ¿cómo se gastó esa cantidad de dinero en la taza? ¿Okay? Porque para ustedes esa ventaja competitiva no es relevante. Entonces, ¿cuál es el guión que yo les recomiendo? En algún momento de la entrevista le dicen al prospecto, oye, estimado prospecto, me gustaría comentarte algo que es bien importante. Como tú sabes, nosotros no somos los más baratos del mercado. Es más, muchas veces somos los más caros. En muchas ocasiones estamos un 30, un 50% arriba de nuestra competencia. Entonces, yo te quiero preguntar algo. ¿Habría algún motivo por el cual tú estarías dispuesto a pagar más dinero que a la competencia? ¿O definitivamente precio es para ti lo más importante? Y si te dice, precio para mí es lo más importante, le dices, oye, lo entiendo. Como te digo, nosotros no somos los más baratos. ¿Qué quieres que hagamos? Y lo descalificas, a menos que seas el más barato. Si por otro lado te dice no, sí estaría dispuesto a pagar más. Ok, me encantaría escuchar. ¿Qué estás buscando que no has encontrado en otro lado que haría que estuvieras dispuesto a pagar más? Y esos dolores que te mencioné, pues son los que tienes que intentar justificarle para que te compre el producto o servicio, ¿verdad? Entonces, no le podemos vender a todo mundo, no todo mundo califica. Y si ustedes no son los más baratos, como en mi caso, yo soy el más caro. Y así lo digo, yo soy el más caro. Y es más, si ustedes conocen un curso de ventas más caro que el mío, díganme por favor para subir mis precios, ¿ok? Porque nosotros somos orgullosamente los más caros. Si alguien Claro. quiere precio, yo no soy la opción. Así es, sinceridad ante todo y uno puede dormir más tranquilo. Dan,
Ya son las 12 del mediodía, se nos viene una última presentación. Hay muchísimas preguntas para que tú puedas contestar. Los invito a que lo bombardeen a través de sus redes sociales, que lo empiecen a seguir y a través de un mensaje directo, Dan sin duda va a poder responder con calma todas esas preguntas. Son muchísimas, muchísimas gracias a ustedes también. Dan, la verdad, de lujo tu presentación, muchos apuntes, lo vamos a poner en práctica porque sirve no solamente para ventas, sino también para la vida de uno, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Mil gracias, Pablo. Mil gracias a todo el equipo del Encuentro Nacional de Ventas. Tremendo gusto estar con ustedes y les mando un fuerte abrazo. Seguimos muy conectados. Un gustazo, Dan. Bueno, nosotros, pues, antes de continuar, los invito a un corto segmento comercial y nuestro agradecimiento a esta empresa por su vinculación. Conéctate mejor con tus clientes. Comienza por aquí. Nuevas herramientas innovadoras para lograr una mejor gestión de tus contactos. Ofrece una experiencia inmersiva con las mejores herramientas multimedia y hasta tres tipologías por proyecto. Usa nuestro WhatsApp multicontacto para mejorar la atención al comprador, disminuyendo tiempos de espera. Ahora tus clientes podrán fácilmente agendar citas con tus asesores y calificar tu servicio y contenido. Obtén información periódica de la gestión de tu equipo comercial. Conoce tus clientes al detalle, obteniendo datos de valor. Ahora te ofrecemos tres secciones especializadas para la ubicación de tus proyectos. Sección BIS, Superior a BIS y sección Proyectos Gold. Recibe exclusivo contenido digital de valor para tu equipo comercial. Gánate una ubicación destacada para tu proyecto, manteniendo la información del mismo actualizada y completa. Y no menos importante, ahora nuestro visitante podrá crear su cuenta de usuario, guardar preferidos, comparar proyectos, ver el precio en diferentes divisas, crear alertas, descargar guías, realizar búsquedas geolocalizadas, usar calculadoras, entre otras. Comienza por aquí. Vivendo.co lo hace más fácil para ti. Nos dicen que nos tenemos que transformar, que tenemos que innovar. Muchos lo hacen parte de su discurso diario. Pero, ¿qué es transformar y qué es innovar? Estrenar Vivienda le ha apostado a la innovación convirtiéndose en agencia de marketing inmobiliario. Promocionamos sus proyectos en el portal con mayor relevancia y posicionamiento del mercado. Con Data Living, accede a la más completa información de oferta y demanda de vivienda nueva del país. A través de nuestra consultoría digital, diagnosticamos su sitio web y mejoramos el posicionamiento en buscadores. Desarrollamos bots basados en inteligencia artificial a la medida de cada constructor. Somos la plataforma líder en desarrollo de ferias virtuales. Expertos en la ejecución de campañas digitales para obtener registros calificados. Implementamos estrategias de contenido audiovisual y de amplificación para el lanzamiento de sus proyectos. Y contamos con el medio impreso de mayor circulación y efectividad del sector inmobiliario. Estrenar Vivienda, más productos y servicios a un clic de distancia.